Sabía que me habían dicho que tal fecha estuviese. Yo dije, bueno, bárbaro, que lo festejáramos unos días después. Vine acá, cuando me dijeron que era acá en las tribunas del hipódromo, qué sé yo, dije, bueno. Después vi que acá era algo muy, muy grande y que todas las personas con las que me encontraba eran con todos, desde las distintas actividades, habíamos hecho algo siempre con una visión de conjunto, por una sociedad mejor. Así que llegar a los 50 años, poder hacerlo en salud, poder hacerlo con amigos, poder hacerlo en familia, poder hacerlo de esta manera y fue, es grande, es decir, es grande la presencia y con todos tengo un abrazo, una mirada, una historia, estamos haciendo cosas, con todos me vincula lo que hacemos y lo que sigue, así que ¿quién hubiese soñado cuando era chico que se llegaba a los 50 años, que parecía una cifra eterna, hoy es la mitad de la vida, y que iba a ser de esta manera, que se podía vivir de esta manera? Toda la gente que estamos acá es porque queremos. Es enorme el balance por lo de mi señora, los chicos, mi mamá, mi abuela. Mi abuela tiene 95 años, la mamá de mi mamá. Mi mamá me tuvo a los 22, todavía, bueno, la han visto ustedes algunas veces conmigo. Creo que eso es algo hermoso, y el hecho de haber podido criar los chicos, que eso es responsabilidad, eso es fundamental, cómo lo llevó adelante, y lo llevamos adelante con mi señora, pero fue fundamental ella. Veo las fotos de las obras, las fotos de los instantes de acto, y veo chicos y veo a mis chicos, y también quiero decirles que un poquito algunas cosas me las perdí en el trabajo, me las perdí en la lucha. Pero que bueno, ahora las voy recuperando. Lo de los chicos lo voy recuperando de alguna manera. Digo, las perdí en el sentido de que a veces no me lo acuerdo todo como lo hubiese vivido y después lo voy recordando. Pero bueno, los 50 años me agarraron así a todo lo que da, porque estoy involucrado en que las cosas puedan cambiar. Y mis hijos lo disfrutan, ellos estudian, ellos me acompañan. Mi señora tiene otra actividad, no pertenece al mundo de la política, pero han sido un sostén muy fuerte. Así que eso, los 50 años y esa parte está bueno. Yo cuando nací, los primeros 22 años, lo que vi fue a la primera época, fue la de verlo a mi padre como médico, pediatra. Ser el hijo del pediatra en un barrio o en una localidad era como ser el hijo de un astronauta, ¿no? Era alguien muy, muy importante. Esa chaqueta blanca fue la que me marcó. Y después, bueno, yo nací bastante después que él fuera intendente. Así que después vino todo lo otro, que es cuando renació la democracia, que tuve la oportunidad, estaba formado y tuve la oportunidad de entender, de aprender. No estaba en la función pública, pero estaba cerca, veía. Y siempre era como aquel que decía, el día que tenga la oportunidad de ponerme la camiseta y tener el número en la espalda, entonces ahí voy a hacer. Y la verdad es que tuve una escuela y tuve la oportunidad desde el minuto cero de qué era en lo que iba a innovar, que fuese mejor para en este caso para San Isidro. Así que en buena hora que pudimos formar equipo antes con Melchor, que al haber formado equipo antes, bueno, arrancar con equipo es una ventaja enorme, enorme, enorme. Y ustedes lo vieron, nosotros conformamos equipo, no tenemos otra manera de ver las cosas con todos que es desde el afecto. Hoy lo que nos reúne con tanta gente, que el 98% de los que están acá no pertenecen a la función pública, no ganan dinero, no son rentados, nada. Pero lo que nos vincula es ese afecto de hacer cosas por el conjunto.